La verdad que contentos de poder presentar una nota en ese sentido, ¿no? Porque ayer Lisandro Leoni junto al equipo de trabajo de Rosario Directo cubría lo que era la presentación de un documental basado en el fútbol femenino. Fútbol femenino que, por ejemplo, tuvo al representativo nacional en la Copa América, quedó fuera de la Copa del Mundo, pero tiene un repechaje frente a uno de los representantes de la CONCACAF. O sea, es que el seleccionado nacional... También sufrimos del fútbol femenino. Sí, pero mirá, ¿sabes cuánto más sufre? Porque la AFA... solo otorgaba viáticos de unos 200 pesos por día, tuvieron que bancarse solas algunas jugadoras para poder ir a practicar. Se cumplen muy poco las reglas, en este caso que la ley del deporte del año 2015 prevé que un 20%, por ejemplo, de mujeres ocupen lugares en las comisiones directivas de los clubes. Ponete a buscar, hacemos un relevamiento y nada de eso ocurre, muy pocos casos, ¿no? Bueno, así está también el fútbol femenino a nivel organizativo. Así que todo lo que con un granito de arena se logra desde cada barrio, desde cada lugar, aquí la ciudad de Rosario, en la zona oeste, afortunadamente tiene un equipo y hay un documental para poder concientizar en ese sentido. Es un equipo de fútbol femenino que empezó hace bastante tiempo por la culpa de Aldana. Ella fue la creadora del equipo. Las chicas se juntaron y formaron Orgullo Rosarino, el equipo de fútbol femenino de la zona oeste que entrena en el Polideportivo de Eliot. Compiten en el torneo San Francisquito y buscan mejorar el segundo puesto logrado el año pasado. Un día yo vine acá a jugar a la pelota con mi hermano y vi un grupo de chicas que estaba jugando y me gustó y quise empezar y ahí empecé a jugar. Y hubo un tiempo que a mi papá no le gustó cómo se manejaba el equipo y entonces ahí decidió hacer el equipo. Y ahí se sumaron mis primas, mis tías, mi mamá y así empezó Orgullo Rosarino. La necesidad de un técnico hizo que el padre de una de ellas tome las riendas. Tony destaca el trabajo de las chicas dentro y fuera de la cancha. Piden contar con un club donde poder realizar sus actividades. Nosotros representamos al equipo de Orgullo Rosarino. Hoy nos encontramos aquí en el predio de Eliot porque no tenemos, digamos, lugar propio para entrenar y la gente de acá del Polideportivo se porta 10 puntos con nosotros y nos presta las instalaciones para poder entrenar. Y la importancia es de que me di cuenta con el tiempo, porque pensé que esto iba a ser algo momentáneo, de que el fútbol para las mujeres es algo muy, muy importante y que muchas veces uno... como quien dice, menosprecia a las mujeres, pero lo hacen con mucha pasión, lo hacen con mucha entrega, lo hacen con muchas ganas, con mucho compromiso. Y bueno, entonces de mi parte está el apoyarla a ella. Las chicas tienen muchos valores, hay mucha historia en el equipo. Solamente le digo a ella que entreguen lo mejor dentro de la cancha para que le demuestren a los demás que el fútbol femenino no es solo un entretenimiento ni perder el tiempo, sino que es una pasión. La organización barrial Comunidad Rebelde realizó un documental sobre el trabajo de las chicas y la importancia del fútbol femenino en el barrio. Contaron con el apoyo del Patón Guzmán, entre otros exdeportistas. Desde Comunidad Rebelde siempre venimos apostando a la inclusión de los pibes, de los barrios populares. Esta es una forma, un reconocimiento de Orgullo Rosarino, de las pibitas que se vienen empoderando en los barrios. A través del documental es un testimonio sobre... cómo es el fútbol femenino en los barrios, el empoderamiento de las pibas. Vemos al deporte como una forma de inclusión, hacia lo que sabemos, lo que es la violencia en los barrios. A través del documental tratamos de viralizar una situación que es un fenómeno que se viene dando en todos los barrios de Rosario. Agradecer también al Pantón Guzmán, a Federico Lande, a un montón de personalidades que vienen apostando fuertemente hacia lo que es el deporte en Rosario. Y un poco también dejar un mensaje que es posible, que hay una juventud organizada, rebelde, solidaria y con un fuerte compromiso en lo que es el deporte social. Ahí está, muy bien, felicitaciones a las chicas. Tal cual. Gran laburo. Contó con el apoyo, por ejemplo, del Patón Guzmán, que en su cuenta de Twitter apoyó el documental. Exactamente. Bueno, saludos para todos y felicitaciones.